Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de migración. Activistas y algunos congresistas demócratas se manifestaron este martes cerca del Congreso para presionar al Senado que apruebe un camino a la ciudadanía a los indocumentados. Pero hasta el momento, la parlamentaria Elizabeth McDonald revisa un plan que solamente contempla una protección de máximo 10 años para estos inmigrantes. Es hora de anteponer a las personas las ganancias. Es hora de mover Build Back Better. Debemos, y lo exijo, proteger a cada vecino inmigrante en nuestro país. Debe incluir un camino hacia la ciudadanía, dijo la representante Rashida Tlaib. Ella fue firmante de la carta de 90 representantes. Pidieron al líder del Senado Chuck Schumer aprobar la residencia permanente para los indocumentados, aunque la Cámara de Representantes fue donde se integró el proyecto que fue enviado a la Cámara Alta para discusión. La agenda Build Back Better contempla diversas ayudas sociales para las familias, además de 100,000 millones de dólares para ofrecer alguna protección a inmigrantes indocumentados. Hasta ahora, plan de perdón, de deportación o parol, actualización de empleo y posiblemente permiso de viaje extranjero y licencia de conducir tipo VOID. Los convocantes reconocen los aportes de la ley de la agenda Build Back Better, como acceso al cuidado infantil, prekinder universal, licencia familiar remunerada, infraestructura verde, salud para todos y viviendas asequibles, pero considera necesariamente la ciudadanía para los indocumentados. Los representantes Lugo Correa, Alexandria Ocasio, Jan Schokowski también participan en la manifestación. El 22 de noviembre pasado apenas se aprobó la agenda Build Back Better. La Cámara, 90 representantes, envió una carta a Lee Schumer y al senador Dick Durbin, presidente del Comité de Justicia. En la misiva reconoce que aprobarán una protección mínima a los indocumentados, pero quieren un ajuste a este plan. Según fuente del Senado, esta semana la parlamentaria podría tomar una decisión sobre este proyecto migratorio, pero su oficina también revisa otras propuestas de la agenda Build Back Better. Deben seguir según los lineamientos de reconciliación, vivir en las sombras. A la manifestación, que fue transmitida vía internet, inmigrantes dieron testimonio de por qué urge tener un camino a la ciudadanía. Mover Awakted, director ejecutivo de Coalición de Inmigración de Nueva York y copresidente de Firm Action, dijo que había viajado en Washington D.C. para recordarle al senador Schumer su primera ciudadanía, de promover esa ciudadanía, disculpen, sin dejar la responsabilidad. La parlamentaria Matona, a que calificó pluralmente no electa, también el inmigrante activista Gowen, miembro de la Casa de Georgia, recordó que la gente como el busco refugio en los Estados Unidos ante desastres naturales, pero que ha contribuido en la economía. Gracias nuevamente por suscribirte a este canal. Licenciada de Migración le desea unas felices fiestas para ti y tu familia.